Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión número uno. Mi nombre es Glenda Panameño, soy licenciada en Mercadotecnia. Y voy a tener el placer de compartir con ustedes este módulo número uno de marketing digital. Vamos a, este día, por ser el primer día, pues vamos a conocer un poco la modalidad de, del curso y cómo se va a trabajar. Y también en una parte de la plataforma de aprendizaje para que ustedes puedan conocer dónde están las evaluaciones, qué fechas las tienen que ir eh, desarrollando, eh, cómo vamos a manejar. La parte también teórica, etcétera. Entonces ahí vamos a ir eh, viendo cómo se va a desarrollar este módulo. Eh, por empezar este día, martes, yo no sé si ya les habían explicado que el horario normalmente es de 8 a 9. Ahora, esta semana, por haber comenzado martes, vamos a tener sesión el viernes también para completar las cuatro horas que corresponden a la primera sesión de, de la primera semana del, del primer módulo. Nada más eh, el día jueves, fíjense que yo doy clases en la universidad, yo tengo una maestría en docencia universitaria y estoy dando clases en la Universidad Don Bosco, ya tengo bastantes años de trabajar con ellos y fíjense que los jueves me han dado un grupo que es virtual y lo, ese día lo llevo de siete a ocho y media de la noche. Por tanto, la sesión de los jueves, que en este caso son dos, la de esta semana y la de la otra, vamos a iniciar a las ocho y media y vamos a terminar a las nueve y media ¿verdad? para no perder la hora que corresponde a ese día. Si me escucharon, por favor, la indicación ahí hay un botoncito que pueden levantarme la mano de que todos estamos claros que el día jueves vamos a recibir la sesión de ocho y media a nueve y media. Me levantan la mano si se me escucha claro. Excelente, gracias. Por ahí hay algunos levantando la manito. Muchas gracias. Es, Yo sé que la hora es pesada, pero la verdad es para no perder la sesión, porque si no, nos tocaría hacerla el viernes también de la otra semana. Entonces ya la otra semana sí nos vamos de lunes a jueves normal. Así que eh, nada más ahí la comprensión del caso para que podamos tener... Eh, la sesión de manera normal, sin atraso, siempre va a ser una hora, solo que vamos a empezar media hora más tarde, ya en la compañía ya están sabedores, lo único que me dijeron era pues que les tenía que informar a ustedes el primer día de clases, ahora y mañana y el viernes vamos normal de 8 a 9, ¿verdad? Si van teniendo dudas, no, no duden en preguntar, podemos ocupar el chat de acá del Zoom o también me pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para irles aclarando a ustedes sus consultas. Yo les voy a mostrar en este momento la plataforma de aprendizaje, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar, siempre nos vamos a conectar a la sesión por medio de este link. Siempre va a ser el mismo todas las clases, ¿verdad? Para que no vayan a andar preocupados de qué enlace es y a dónde me conecto. Todos los días vamos a tomar asistencia también y es importante que cumplan con más del 90% de asistencia para que no vayan a tener problemas a la hora de recibir su certificado. Los minutos de conexión, si ustedes se fijan, la sesión está siendo grabada, se va a subir al canal de YouTube oficial del curso y de, la, y de la empresa que es inglés corporativo. Pero si ustedes se fijan, estamos grabando la sesión, por ende hay alguien controlando los minutos de conexión de cada uno de ustedes. Es importante que se conecten con su nombre completo, así como aparece en el DUI, ¿verdad? O por lo menos dos nombres y un apellido, o un nombre y dos apellidos para cualquier supervisión de INSAFOR, ¿verdad? Si ustedes saben, este curso es financiado por INSAFOR, por tanto, ellos también de repente se conectan y monitorean la clase. Por tanto, ah, de momento podría ser posible que se conecte a alguien y pida que abran cámara un momento y la tienen que abrir porque ellos hacen una captura para tomar una evidencia de que las personas que están recibiendo el curso realmente están ahí, ¿verdad? Detrás de esta cámara. Y no solo se han conectado ahí y han dejado la conexión abierta. Entonces ahí sí les voy a pedir que eh, se conecten ya desde el día de mañana con su nombre completo o por lo menos dos nombres y un apellido o un, o un nombre y dos apellidos, pero sí, no solo uno y uno, ¿verdad? Por, por temas de eh, monitoreos que hace el INSAFORO. Les voy a mostrar en este momento en pantalla cómo voy a trabajar, cómo vamos a trabajar la plataforma. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Permítanme. Ya se eh, me levanta la mano quienes ya lograron ingresar a la plataforma de aprendizaje a revisar ahí de qué trata el módulo 1. Me levanta la mano ahí si alguno lo logró ya revisar para estar ahí más o menos seguro de que alguno ya pudo verlo. Aquí está, vamos a ver. Ya les muestro de todas maneras. Eso, excelente. Gracias, Wilber. Gracias, Sandra y Ail. Bien, les voy a mostrar. Eh, acá, aquí está la plataforma, me confirman levantando la mano si ven la pantalla. ¿Alguno ahí, por ahí, que me ayude levantando la mano si logran ver la pantalla? Ya estoy en la plataforma de aprendizaje, la logran ver. Gracias, Wilber, gracias, Sandra, gracias, Lucía, gracias, Roxana, excelente. Bien, miren, acá donde dice Marketing Digital, módulo 1, es donde vamos a ingresar. Eh, ahí yo le voy a dar ver el curso. Si me escuchan cortado, me avisan ¿no? por ahí por algún chat o me, o me abren el micrófono y me dicen, porque a veces mi conexión también falla, pero tengo dos redes y ahí hago los cambios. Bien, el módulo uno, dígame Lucía, quería decirme algo por ahí. No, continuamos. El módulo uno, fíjense bien, comprende dos semanas, es decir, ocho horas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar esta semana, como les decía, de martes a viernes y la otra semana de lunes a jueves y estaríamos terminando el primer módulo. Y hoy, como han separado por módulos el curso, les dan, eh, creo que les dan dos diplomas, uno que corresponde al módulo 1 y uno que va a corresponder al módulo 2. El módulo 2 también comprende dos semanas, pero ese ustedes tienen que de repente comple eh, completar otra solicitud nuevamente, una ficha, y les van a ir explicando en la semana. El encargado de nuestro grupo en WhatsApp, por ejemplo, es Jorge Solórzano, y eh, Jorge, cuando ya vayamos avanzando, se va a comunicar con ustedes por medio del grupo de WhatsApp y les va a ir pidiendo una información extra para que usted pueda ya también tomar el módulo 2, que son bien continuos. Eso sí, recomendarles que cumplan con el módulo 1 a cabalidad, para que puedan llevar el módulo 2, porque si usted no cumple con las actividades evaluadas y las conexiones correspondientes en cuanto a horario, no le van a dar el cupo para el módulo 2 hasta que apruebe el módulo 1. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso para que no les dé problema, porque si es continuo y normalmente seguimos trabajando juntos, si acaso no, les ponen otro facilitador, pero siempre con la misma modalidad el link a ingresar. Ah, ok, Pamela, le da error para ingresar a la plataforma. Y dice, Joana, buenas noches, no escucho nada. ¿En serio? Eh, y está, vamos a ver, no me escucha, vamos a escribirle. Permítame, vamos a escribirle a Joana. Bien, vamos a ver si le podemos ayudar a Johanna por ahí. Ok, Pamela, quiero ver qué es lo que le aparece. Está ingresando con su correo, porque tiene que ingresar con su correo electrónico, el, el que proporcionó a, sí, ya vi, el que proporcionó en la plataforma. Eh, y, y si se sale y actualiza, porque fíjese que le voy a contar que a mí ahora al mediodía también no me dejaba entrar el acceso hasta que actualicé verifique Pamela y me confirma por chat bien eh, les decía se va a, di a dividir en dos secciones sección uno sección dos sección uno corresponde a las cuatro a las cuatro sesiones de esta semana que comprenden cuatro horas y acá vamos a ver la parte de introducción al marketing digital y ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a compartir en esa semana y la otra semana estaríamos viendo la sección 2, que se llama herramientas digitales, que comprende cuatro sesiones más, que es de lunes a jueves. Y aquí vamos a ver todas las herramientas digitales. En medio de cada semana van a haber evaluaciones que ustedes las van a poder trabajar de manera asincrónica, es decir, en los tiempos que ustedes tengan libre, siempre y cuando cumplamos con la parte de la entrega, es decir, si es para el miércoles, ese día la tiene que hacer, no importa en qué horario, pero ese día. Ahora, voy a ingresar a la parte de introducción al marketing digital para que podamos ver qué es lo que vamos a trabajar estas cuatro clases que vamos a tener esta semana. Por ejemplo, en estos iconos que parecen rollito de película, cuando usted ingresa, le tiene... Le tiene que aparecer el contenido que se va a trabajar. Permítame, que a mí me está fallando un poco el inter. Aquí está. Vamos a ver si me puedo cambiar de red, porque me sale ahí un mensaje como un poco inestable. Eh, dígame, eh, por ahí vi una manito arriba. Roxana, dígame, dígame. Solo me le quería comentar que se... Dígame. Hola, hola, le, le escuché cortado, dígame. Le quería comentar que se le escuchaba cortado. Ah, ok, ahorita me estoy cambiando de red. Ahora, ¿cómo me escucha? Ya, ok, excelente, gracias. Gracias, Patricia. Ay, ya, me, ya me avisaron, gracias, bye. Ya me cambié de red, cualquier cosa me vuelven a avisar, gracias. Bien, les decía, en este icono de película va a aparecer los contenidos que vamos a ir trabajando. Este diplomado eh, lleva bastante parte teórica porque eh, se espera que ustedes de, se hayan interesado en este curso. Precisamente porque la mayoría de participantes ya hacen marketing digital de manera empírica, es decir, que han aprendido a la fuerza, por decirlo así, porque ha tocado, porque en el trabajo les ha tocado, porque tienen sus emprendimientos, porque en la universidad también les han pedido algunos que están haciendo educación superior porque les ha, en la parte de, de formación informal les ha tocado. Entonces acá básicamente sí vamos a tener un poco de práctica, pero más que todo teórico, para que aprendan un poco acerca de todo lo que conlleva el marketing digital, porque muchas veces creemos que el marketing digital son las redes sociales y no es solo eso, abarca mucho más. ¿verdad? Entonces de eso se trata que ustedes conozcan todo lo que el marketing digital abarca. Por ende, también tenemos que platicar un poco el primer día del marketing tradicional, porque también pasa que hay muchos participantes que ingresan al curso, pero no tienen ningún conocimiento de marketing y precisamente se inscriben porque quieren aprender un poco, ¿verdad? Entonces empezamos con la parte teórica tradicional para que conozcan ustedes a qué se han metido, verdad. Entonces hoy vamos a ver qué es marketing, por ejemplo, y algunos otros conceptos de la evolución. Y el día de mañana estaríamos viendo las cuatro P del marketing mix. Acá en este icono que tiene un lapicito les aparece el laboratorio número uno. Miren. En este laboratorio, ¿qué significa? Que usted mañana tiene que hacerlo. Tiene que tratar de hacerlo entre mañana y el jueves por tarde. Ya para el viernes esto en la mañana ya debe de estar hecho, ¿verdad? Entonces, hacemos el primer laboratorio que es teórico y es de opción múltiple y este tiene ocho dificultades. Cuando usted termina de rellenar esta, este laboratorio. Aquí le va, se le va a prender este botón que dice enviar, se le va a poner de color azul, le da enviar y automáticamente su evaluación queda registrada y usted ya gana su primer porcentaje evaluado, que es importante para la aprobación del curso. Después, el día, este es miércoles, el día jueves, este día que vamos a empezar a las ocho y media de la noche, vamos a estar viendo nuestra videoconferencia número tres. En donde vamos a ver la aplicación de las cuatro P del marketing mix. Aquí ya lo vamos a ver más práctico, ¿verdad? Porque ya vimos la teoría y el día de mañana. Y el jueves, por ende, vamos a ver la aplicación en cada una de las P. Y después, el día viernes, que vamos normal en el horario de 8 a 9, vamos con nuestra videoconferencia número 4, que sería el marketing convencional que vamos a trabajar ahora. Pero ya haciendo un versus con el marketing digital para que usted conozca cuáles son sus diferencias. Terminada esa semana, el viernes van a poder hacer ustedes este laboratorio. Ahora, si usted quiere adelantar y hacerlo antes de la clase, lo puede hacer, no hay problema. ¿Por qué? Porque el material ya está subido también aquí. El, la parte teórica está subida de manera, de hecho, hasta más amplia de lo que yo les voy a lograr explicar en una hora, vea. Entonces, por ejemplo, acá donde dice manual del participante, usted va a encontrar el libro que le puede dar apoyo para que usted adelante con los laboratorios. Entonces, usted se va a meter en este icono y va a encontrar el laboratorio número 2, que también es de opción múltiple basado en el contenido visto y tiene 10 dificultades. Lo mismo, termina de llenarlo y le va a aparecer, le va a activar el botón de enviar, le da a enviar y quedaría usted automáticamente terminadas sus evaluaciones de la primera sección del módulo 1 y con la conexión de clases ya usted estaría teniendo el 50% de todo entonces ya eso ya pues ya le dice mucho ya que si solo cumple la siguiente semana pues usted va a pasar con éxito y sin ningún problema el curso módulo 1 ahora acá en siguiente, Pasamos a la siguiente semana, que es lo que vamos a trabajar la otra semana, y ahí sí vamos de lunes a jueves. Acá en este icono les aparece el primer tema de esa semana que corresponde a la sesión 5, y es el uso de las redes sociales. Aquí sí ya nos vamos de lleno a todo lo que es las redes sociales. Aquí usted va a poder ver, ay, yo les aseguro que más de algunos me decir, eso yo lo hago, pero no sabía que se llamaba así. O eso lo aplico, pero lo estoy aplicando mal y lo vamos a ir mejorando, ¿verdad? De eso se trata. Después, en el día martes, estaríamos viendo las estrategias de SEO que hablan de la optimización para los motores de búsqueda. Acá usted ya va a poder entender básicamente la importancia de que las marcas o su marca, si usted es emprendedor, aparezcan en Google, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a ir viendo toda esa parte. Después, aquí en, en el martes, hasta ya este laboratorio, usted lo puede hacer ese día también para que no se le vayan acumulando. El día martes ya puede hacer el laboratorio número 3. Este también es de opción múltiple y, si usted se fija, tiene 10 dificultades. Misma dinámica: al terminar, se le activa el botón de enviar y usted automáticamente termina su evaluación. El día miércoles estaríamos viendo email marketing, que muchos de seguro ya lo hacen, pero no saben cómo se llama o cómo se aplica. Si en algún caso no lo hace, acá vamos a enseñarles cómo se puede hacer un buen email marketing. En, en esta parte donde están viendo este señor, oye, después va cambiando, oye, acá estos videos son los que vamos a ir grabando por clase. El día siguiente, por ejemplo, hoy se genera el primer audio. Entonces en la primera sesión, mañana les va a aparecer ya en el canal, pero hay alguien de la oficina que también lo ingresa aquí a la plataforma de aprendizaje. Entonces el video se sustituye y ya no aparece este señor, sino que vamos a aparecer nosotros, ¿verdad? En cada clase. Sin embargo, si acaso en la plataforma no está cargado de manera inmediata, lo puede buscar en el canal sin problema, ¿verdad? Como marketing digital y ahí lo va a encontrar. De hecho, el código de nuestro curso, si ustedes pueden ver aquí, es este, miren. No sé si logran ver el código. Es este que ustedes ven aquí y por este código lo pueden buscar en el canal también, ¿verdad? Bien, seguimos. Les muestro, permítanme, vamos a cerrar aquí y seguimos. Después eh, de, de esta sesión, el día jueves estaríamos viendo la sesión número 8 y última del módulo 1. Y son las métricas de email marketing. Estas son las formas o los indicadores o los KPIs, como también son conocidos, para que usted eh, sepa cómo medir si usted está aplicando bien un email marketing. Y esto le permite realmente ver si su email marketing le está dando resultados. Probablemente muchos me digan a mí eso no me resulta o a mí tener sitio web no me resulta porque mi marca es pequeña, porque mi emprendimiento va empezando y sí, tiene toda la razón, pero aquí usted va a ir entendiendo por qué es necesario que usted conozca de esto porque más adelante se espera, todos creo que ponemos un negocio pensando en crecimiento y no en ay, ojalá crezca o ojalá me vaya bien o ojalá logre sacar la comida, no, o sea, lo hacemos pensando en crecer, y cuando cre queremos crecer, tenemos que conocer herramientas que nos van a ayudar a crecer. Y más ahora, ¿verdad? Con el tema del marketing y su evolución, no podemos quedarnos atrás. ¿verdad? Entonces, esto estaríamos trabajando el primer módulo. Y acá, no vayan a olvidar darle siguiente, porque aunque es la última sesión, aquí hay un siguiente que tienen ustedes que darle. En este siguiente, usted va a encontrar la evaluación final de ese módulo que es igual de importante que los tres laboratorios anteriores que les acabo de explicar y acá está esa tiene 10 dificultades misma dinámica terminan de llenar y le dan enviar y automáticamente usted ha aprobado su primer módulo y le da derecho a tener su primer certificado de marketing digital preguntas hasta aquí voy a dejar de compartir para ver si hay preguntas Ok, no le carga, dice Patricia. En mi, nada, dice Joana. Dios mío, vaya, veamos, eh, permítame. ¿Qué será que no le deja escuchar? Vamos a ver. En teoría, en el micrófono. Debería de estar activado el select speaker y. El... Vamos a ver. Permítame, le vamos a ayudar a la compañera. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ya con eso le ayudamos a ella. Bien, preguntas hasta acá, estimados. Preguntas. Levánteme la mano si todo está claro, por favor. Bien, excelente. Bien, vamos a empezar entonces ya nuestra clase. Algunas normativas serían que tengamos, eh, estemos pendientes del micrófono, que cuando estemos platicando, eh, ya sea que yo estoy dando alguna intervención o que algún compañero esté dando algún aporte, tengamos cuidado que el micrófono esté apagado de los que no estamos participando. Eh, sí, también agregar que como todos ya vieron, hay un botón de levantar la mano. Si quieren dar un aporte, eh, por favor, pide la palabra para yo podérsela dar y que usted pueda abrir su micrófono sin ningún problema. Eh, otra cosa también, yo soy bien así de que a cada rato les voy a preguntar si me han entendido, si me escuchan bien, que levanten la mano para yo estar clara, porque la mayoría tiene la cámara apagada, ahorita solo la tiene Wilber abierta. Muchas gracias Wilber por tener abierta su cámara. Entonces, eh, soy mucho de que les voy a estar preguntando. Para estar clara que me están oyendo, pueden bajar la mano ya todos los que la tienen arriba para que podamos comenzar con la dinámica. Ahora, sí si es bien importante que participen de la clase, porque miren, a mí no me cuesta, yo soy bien platicona, a mí no me cuesta hablar una hora. Yo puedo estar hablando, miren, ya va a pasar media hora y yo ni la sentí. Yo de solo estar explicando la plataforma entonces, a mí me interesa también conocer un poco de sus experiencias, de sus aportes, de sus trabajos, de sus emprendimientos, para que podamos ir haciendo bien la aplicación de los contenidos. Ahora, sí me gustaría saber, por eso les decía que bajaran la mano porque voy a hacer una pregunta, y quiero saber quiénes acá del grupo ya tienen algún conocimiento previo de marketing. Si sí, me levantan la manito, Roxana tiene un conocimiento ahí. Roxana ya había abierto la cámara porque la apagó, no la apague. Sandra también, Pamela también. Ah, ah vaya, más le vale. Pamela también tiene. Eh, eh, Marto de Benor, dice también Cintia Karen, excelente. Eh, algunos me imagino que ha de ser por tema de que se han estudiado la carrera, están estudiando. O por eh, temas profesionales también puede ser. Ahí me van contando acá en el chat por qué es que ustedes ya tienen un previo conocimiento. Acá en el chat me pueden ir poniendo eh, cuáles han sido sus experiencias en esta parte. ¿Por qué pregunto? Y aquí sí voy a pedir la comprensión del caso de los compañeros que levantaron la mano. Les voy a contar, me pasó con un grupo, eh, o sea, es decir, el cronograma que se ha seleccionado para este curso pide que hablemos de la parte de introducción al marketing. Es una parte que nos exige el ISAFOR para aclarar con, eh, como concepto, para poner en contexto el tema y que todos estén como al mismo nivel. Pero me pasó en un grupo que a una persona no le pareció la primer clase, precisamente porque estábamos hablando como la parte más básica e introductoria del marketing. Entonces, la persona estaba inconforme, porque decía que eso ya, ya lo sabía y no sé, qué, no sé qué, eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a alguien de la compañía. Por ende, este tuvimos que aclarar en la segunda clase por qué se hacía. Y es precisamente porque, si se fijan, levantaron la mano nada más como unos siete y somos treinta, ¿verdad? Ahorita son treinta personas las que están inscritas y de ahorita tengo veinte personas conectadas y de las veinte, siete me levantan la mano, quiere decir que los otros trece digamos que están probablemente en cero en cuanto a la parte introductoria y por ende hay que empezar de cero, ¿verdad? Y eso sí se lo voy a pedir de manera de comprensión a los compañeros que ya tienen el conocimiento. Ahora... ¿Qué es lo bueno de tener compañeros que ya saben que también pueden dar aportes muy valiosos para los compañeros que probablemente no sepan? Y nos van a ir ayudando a que la clase sea más participativa, más dinámica y conocer también la parte de la experiencia. Roxana me dice que está estudiando licenciatura en mercadeo. Excelente, vamos a ser colegas. ¿A dónde estudia Roxana? Sandra es licenciada en... en la merc... pedagógica. ¿A dónde? En la pedagógica. En la pedagógica, ay, mio, yo quiero dar clases ahí, ya me va a hacer el conecto. Excelente, gracias, Roxana. Eh, Sandra dice que ella ya es licenciada. ¿De dónde se graduó, Sandra? Cuéntenos. Excelente, esos son buenos aportes para nosotros. Todo, a todos nos va a ayudar. Cuéntenos, Sandra. Sandra Abigail, si no puede, si no puede abrir el micrófono, cuéntenos por acá, por el chat. Bien, los demás que levantaron la manito ahí, vayannos actualizando cuáles son sus conocimientos previos. Está estudiando, ya terminó o está trabajando en el área o desde jovencito ha trabajado ahí, y por eso se ha empapado, etcétera, etcétera. La experiencia que sea en el área. Bien, entonces yo les invito a las personas que tienen ese conocimiento que si tienen un aporte válido, por favor me levantan la mano y con gusto yo les doy la palabra para que vayamos haciendo la clase un poco más participativa. Voy a mostrarles en pantalla para que empecemos con el primer tema y vamos a ver la parte de introducción al marketing, en donde vamos a hablar qué es marketing y vamos a ver un poco sobre la evolución también. Probablemente no nos alcance el tiempo para desarrollar todo el contenido, pero es lo bueno de mañana que podemos continuar y vamos hablando también del tema número dos y la cosa es no atrasarnos pero tampoco dejar las cosas a medias, porque es importante eh, esta media hora, casi siempre el primer día de clases, pues se ocupa para dejar claro el uso de la plataforma y el uso también del de, de, tema de la evaluación y el tema de la conexión para que ustedes se, sean sabedores qué es lo que deben de cumplir también, cuáles son los derechos, pero también las obligaciones para que usted pueda tener su certificado sin problema, ¿verdad? Acá les voy a mostrar en pantalla. Dice: ah, ah, excelente, de Santa Ana. Dice Cintia, licenciada en comunicaciones. Excelente, recibí una materia de mercadeo y tenía mi trabajo. De... Excelente, Cintia, ¿de qué universidad se graduó? Dice Marto: Algunos términos en el Internet, estrategias de negocio. Excelente, qué bueno, me gusta que le guste leer del área. Es tan raro, les digo, porque doy clases en la U. Y mis alumnos, es súper raro que me digan, sí, yo leo de merca y están estudiando la carrera y, y no leen, ¿verdad? No les gusta, no ven videos, no ven nada, no siguen canales, no siguen blogs, nada. Yo, ah, no, los pongo a leer desde el primer día de clase, más que doy clases de primer año, de segundo, de tercero, donde ya se imaginan, agarro niños de bachillerato, ¿verdad? Que usted dice, ay, ¿por qué no han leído y qué les motivó a estudiar esto, ¿verdad? Pero bien, ahí vamos, quiero ver, vamos a ver de la Gerardo Barrios en San Miguel Cintia si no me equivoco tengo compañeros que dan clases ahí excelente Usulután ah mire no sabía que había Gerardo Barrios en Usulután excelente mire qué bueno tengo de todos lados ahorita aquí conectados me llega bien vamos a comenzar entonces con la parte introductoria en primera tenemos que como los que ya saben recordar y los que no conocer Acerca de la parte introductoria del marketing que abarca conceptos y que abarca antecedentes, ¿verdad? Quisiera tal vez antes de yo comenzar a dar un concepto que tal vez las compañeras que saben, por ejemplo, Roxana, que me dice que, que está estudiando actualmente, que me diga cuando yo le digo marketing, ¿cómo usted lo describiría o cómo usted lo conceptualizaría? Lo puede explicar con sus palabras, Roxana, no hay problema. ¿Cómo usted explicaría qué es marketing? Para mí son sí. las estrategias que una empresa o un emprendimiento, en este caso, utiliza para dar a conocer su producto y para dar a conocer su marca. Excelente, para dar a conocer su producto y su marca. ¿verdad? Estrategias, técnicas, excelente. Bien, fíjense qué bonito lo que dice Roxana, estrategias y técnicas. Acá podemos ver en la, en la pantalla que el mercadeo abarca bastantes cosas, pero para dejarlo como definido en algunas partes o en, alguna, o en algún resumen, porque es súper amplio, por ejemplo, yo me lo aprendí, que es la disciplina que está dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Así me lo aprendí, fíjese, que abarca todo lo que acaba de decir Roxana. porque para yo poder crear estrategias y para poder crear técnicas y aplicarlas, yo debo de hacer un análisis de en qué mercado me voy a enfocar y en qué qué tipo de clientes voy a tener. A medida que fui avanzando en mi carrera, el concepto me cambió un poco. Casi no manejo el tema de palabra consumidores, les voy a explicar por qué. A mí me gusta más decirles clientes, fíjense. Porque cuando yo fui estudiando en la carrera y ahí no me va a dejar mentir Sandra, que ya es mercadóloga, eh, yo me fui dando cuenta que habían varios conceptos teóricos que uno a veces no los maneja, e incluso que yo empecé a trabajar súper joven en el área, porque yo empecé desde los 16 años en el área de las ventas, en la parte comercial, y eso me fue motivando y llamando la atención. Yo todavía estaba en el colegio, pero me gustó para poder sacar esta como carrera. Entonces, me fui dando cuenta que, por ejemplo, maestros me explicaban que los consumidores. Eh, el concepto de consumidores era una cosa, el concepto de compradores era otra, pero que a veces el consumidor y el comprador podían ser el mismo, o también podía ser diferente el comprador y el consumidor, pero ambos al final sean iguales o sean diferentes en algunos casos vienen siendo clientes. Entonces, yo después yo les explico a mis alumnos así como les estoy explicando a ustedes, si sí es la disciplina que está dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores, pero yo ahora les digo, pero manejémoslo como clientes. Y entonces el primer día de clase ya les explico el concepto, ¿verdad? De consumidores, es el que consume, comprador es el que usa y a veces un consumidor puede ser un comprador, pero a veces también no. Y ya les pongo un ejemplo, ¿verdad? Ya, y dejo que ellos participen en la pizarra. Ah, sí, un consumidor y un comprador puede ser el mismo cuando compra un teléfono. Me dicen ellos, sí, ahí lo compra y lo usa. Pero también me explican, ¿verdad? Ah, bueno, y si tenés, yo les decía, ¿va, y si ustedes son... Como son bien jóvenes, a veces digo, como no son papás, me imagino que son, no sé, tal vez tienen un perrito les digo yo, o un gatito, qué sé yo. Sí, sí, son mamás de gatos o mamás de perros. ¿vale? Entonces ahí es bien, yo les digo, entonces, si vamos a comprar la comida de un perro o de un gato, ustedes son los compradores, pero ¿quién es el consumidor? El perro y el gato. Entonces ahí ya se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí no son el mismo, pero son clientes. Si usted no tiene perro, no va a ir a comprar ese producto. Pero como lo tiene, entonces los dos se convierten en clientes. Entonces yo después lo manejo como que es la disciplina que sí está dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los clientes, ¿verdad? Y ahí me abarca los dos. Esto lo hago porque a veces hay alumnos que sí saben la diferencia de consumidor y comprador. Y si yo lo manejo solo como consumidores, se quedan algunos como y entonces los compradores, ¿dónde quedan? no estudian el comportamiento de los compradores, entonces mejor lo manejamos como cliente. Ahora, también está el concepto de que analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar lo que hablaba Roxana, por ejemplo, de retener y de fidelizar a los clientes. Fíjense cómo lo maneja ya aquí. En este concepto, sí ya lo maneja como a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Y el último que lo dice según Philip Kotler, ¿verdad? Que todos sabemos, bueno, los que sabemos de mercadeo sabemos que no podemos dejar de hablar de Philip Kotler, ¿verdad? Es como que usted hablara de la Casa de los Famosos y no hable de Poncho de Nigris ahorita, ¿verdad? que es tan famoso el programa. Entonces, según Philip Kotler, que es uno de los padres de la mercadotecnia, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios, es decir, a través de la compra de algo, ¿verdad? Que por supuesto está determinada por medio de un valor monetario, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver en el marketing mix, por ejemplo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me levantan la mano si ¿Sí vamos claros? Ahí no voy muy rápido. Ahí, excelente. Gracias, gracias. Bien, vamos a hacer un taller de entrelazados. Y aquí quiero que piensen, les voy a dar 10 segundos. Y quiero que piensen mercadeo en dos palabras. ¿Cómo usted lo describiría? Voy a, después de lo que acabamos de hablar, ¿cómo usted diría qué es mercadeo en dos palabras? Fíjense bien, en dos palabras. Y aquí lo voy a dejar al azar. Aquí voy a ver, yo aquí voy a preguntar a cualquiera. Vea, vamos a ver. En dos palabras, diez segundos a partir, ay, perdón, a partir de este momento. ¿Estamos, ¿Estamos teléfono? listos? Teléfono. Sí, Su teléfono. Bien. Vamos a ver. Eh, Sandra. Vamos a ver, Sandra, dígame mercadeo en dos palabras. Los que no pueden abrir micrófono, me lo pueden poner aquí en el chat. Mercadeo en dos palabras. Vamos a ver, Cintia, mercadeo en dos palabras. Creo que Sandra no puede abrir micrófono. Segmentación bueno, efectiva. ¿Cómo, perdón? ¿Quién habló? Yo, Cintia. Ah, Cintia, ¿cómo fue? Perdón. Segmentación efectiva. Segmentación efectiva, excelente. Mire, y el tema de la segmentación en marketing digital es súper importante. Segmentación efectiva, gracias. Vamos a ver, Wilber. Vamos a ver. Mercadeo en dos palabras. Suéltelo, dígalo, sin miedo. Uf. Podría ser, no sé si estoy en lo correcto, pero ventas y como decía la compañera, eh, estrategias. Ventas y estrategias, excelente, claro que está bien. Veamos qué nos dice Roxana. Yo la veo a la Roxana con ganas de hablar. Ya la vi que va a ser mi, mi alera aquí. Sandra dice estrategia y soluciones, excelente, por supuesto. Roxana, compradores y vendedores. Compradores y vendedores. No puede haber mercadeo si no hay compradores y vendedores. Aquí está Pamela, posicionamiento y fidelización. Excelente. Vamos a ver, eh, Marto Ebenor. -E -E Así se pronuncia su nombre, perdone. Vamos a ver qué nos dice. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Blanca dice satisfacción de necesidades, forma de buscar negocios, dice Marto. Muy bien, Henry, Antonio. A ver, marketing en dos palabras. Dice atracción con enfoque, excelente. Joana dice enfoque de segmentos y también resultados efectivos. Patricia, solución de problemas. Excelente. Todo está muy bien. Lucía dice satisfacción y conocimiento. Excelente. Gracias. Muy bien. Ahí está la participación de los compañeros. Dice Ar Arleni, estrategia de mercado. Mire cómo todo, todo lo que ustedes han escrito coincide con el concepto de la parte comercial, de la gestión comercial de la que habla. Eh, también eh, Philip Kotler, ¿verdad? Bien, les muestro acá. Vamos a ver algunos. Aquí está, miren, algunos para que vean que ahí coincidimos. Satisfacer necesidades, comprender necesidades, forjar relaciones. Miren, el tema de, de la solución que ustedes han puesto ahí, la palabra solución definitivo, ¿verdad? Si el cliente tiene una necesidad y yo se la voy a resolver. Y yo se la voy a solucionar, estoy haciendo marketing. Hablemos un poco de las tendencias del marketing. El marketing de contenidos ahora es súper importante con el tema de marketing digital. No es, eh, ¿cómo le explico? Eh, de nada sirve, así le voy a decir, de nada sirve tener una red social en mi marca si yo no le doy el contenido apropiado y oportuno. Entonces, a medida que vayamos avanzando vamos a ir entendiendo la necesidad de tener marketing de contenido, que si es formato largo, que si son formatos cortos, que si son fuentes fiables y que de mejor calidad también. Otra tendencia, y esa es una tendencia que se ha hecho mucho eh, o tomó más fuerza en la pandemia, es la parte de los influencers, ¿verdad? Y la parte de la transparencia, otra tendencia, pues, y esto se debe a que todos los clientes ahora vivimos en el móvil, ¿verdad? La mayoría vamos a estudiar un poco sobre la taxonomía generacional para que entendamos a que por medio de qué red o de qué sitio le vamos a llegar a cada cliente. No a todos les podemos llegar igual y no todas las marcas pueden tener tantas redes sociales, o no todas las marcas van a tener un sitio web o un blog, ¿verdad? O sea, ahí va a depender de lo que venda, de su segmento, de qué, de qué generación sea su segmento, de la edad, etcétera. Y otra cosa también, que eh, otra tendencia, son los cambios en las redes sociales, que ahora pues el marketing va evolucionando al mismo tiempo que la tecnología, ¿verdad? Y esto abarca mucho el tema del internet y las redes sociales, y la tendencia número cinco que es la parte de el monitoreo y eh, cómo se segmenta la audiencia si yo hago una buena segmentación voy a tener resultados buenos y positivos ahora es importante también que conozcamos las funciones del marketing porque resulta y resalta que eh, pensamos a veces que el marketing es solo las ventas o que las funciones del mercadólogo es solo vender. O, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo les digo a mis alumnos, mire, yo sé por qué estoy estudiando mercadeo. Y algunos me contestan que porque el papá le dijo, que porque tienen una empresa y los papás le dijeron que tenía que estudiar mercadeo. Vaya, pero ahí todavía no es tan malo porque yo digo, pues sí, pero le gusta un poquito, ya Bueno, sí, no, me dicen, pero por lo menos ya voy a ser dueño. Y vaya, uno va encaminando porque le guste, ¿verdad? pero también me ha tocado eh, estudiantes que se han metido por su voluntad porque en realidad les apasiona y porque trabajaron desde bichos y por eso les ha gustado pero los papás les dicen que no que los papás les dicen que a ir es vendedor quiere ser le dicen fíjese y de manera despectiva y realmente es bien complicado porque existe gente que como tiene un poco errada la parte de, del marketing lo relaciona solo con la venta y no es uh -huh. primero primero no es malo que lo relacionen porque sí lleva relación bueno, segundo pero entender que no es solo eso esa es una de nuestras funciones principales, principales. a la venta pero no es la única ya le doy la palabra a Roxana pero también eh, es bien es bien complicado porque deberíamos todos en este mundo en el mundo ni la siquiera en el este país deberíamos de entender que todas las profesiones y todos los oficios llevan venta todos todos absolutamente todos. todos entonces cuando entendemos esa parte a mí me gusta cuando me dicen que en comunicaciones llevaron una materia de marketing me encanta porque es que todas las carreras deberían de llevar marketing uno por lo menos y gestión de ventas si es posible otra materia o ventas al detalle o que se o retail marketing que le llaman ahora las ventas al detalle o negociación de ventas, son varias de las materias que yo doy en, en mercadeo, pero que llevaran una, dos o tres cada carrera para que se den cuenta de la necesidad de tener ese aprendizaje y ese conocimiento en lo que está estudiando, porque así usted cuando ya se hace, por ejemplo, los doctores, ¿vale? si usted se hace médico y usted quiere tener su propia clínica, pero usted no sabe nada de la venta de servicios y está esperanzado en que su asistente le venda todo y le consiga paciente. probablemente consiga una bicha buena que le ayude, pero usted como médico también debe de saber cómo va a vender sus servicios, porque ¿de qué le sirve tener un asistente experta en la venta si cuando el paciente entra usted lo trata mal como doctor y no tiene nada del proceso de atención al cliente en la cabeza y en la práctica menos? Entonces, aunque tenga a 10 asistentes crack en la venta, si usted no es bueno en el proceso de atención al cliente, ese se va a ir con otro doctor. Así de simple. Entonces, todas a mí me encanta, miren, hace poco, el, el lunes, eh, fue la segunda clase de este ciclo y estoy dando una materia que se llama experiencia de cliente. Fíjense que es de segundo ciclo, de primer año. Y me dice una chica, una niña, porque le hago preguntas porque se supone que llevan esa materia porque va a pasar un marketing 1 entonces yo les pregunté miren como el primer día de clase fue rápida porque íbamos para vacaciones yo quiero saber cómo vienen les digo yo y quiero que me digan los conceptos que aprendieron en marketing o no mandaban en la luna y fue como tener que hacer un review en 30 minutos para poder seguir y, y poder llevar el ciclo en el orden que tenemos que llevarlo pero me encantó una chica que me dice porque cuando les pregunto por qué se metieron a estudiar esto ay ah, me dice una a mí en el bachillerato me gustó yo cómo que hubiese que yo que allí donde yo estudié en el bachillerato general les han incluido la materia de marketing No, hombre, yo estaba que emocionadísima porque decía ay ojalá que todos los colegios empiecen a dar marketing uno aunque sea decía yo en el bachillerato entonces, eso la motivó, fíjense a ella. O sea, a mí me gustó esa parte y si todas las carreras lo incluyeran en, el, en la Universidad de Ombosco, Don donde yo trabajo, diseño gráfico ya lo incluyó también. Y, y arquitectura. Roxana me iba a decir algo. Ah, yo resumiendo un poquito lo que usted dijo sobre el marketing y que es vender. Fíjense que en esa parte tiene mucha razón, porque para mí antes de comenzar a estudiar esa carrera, para mí si yo escuchaba marketing para mí era venta venta y cabal en mi segundo ciclo eh, llevé la materia de marketing y la licenciada nos dijo de que todo mundo cuando escucha la palabra marketing piensa en ventas Entonces dice el marketing no es vender si sí vende pero no es su objetivo principal sino Estratégia. que el marketing sus objetivos ajá, son no, las estrategias, estrategias. Es generar negocio entonces esa parte sí es bien cierta porque por lo menos a mí me pasó en lo personal cuando yo escuchaba la palabra marketing era ventas para mí nunca lo vi de la otra forma entonces cuando ya me lo enseñaron o me lo dieron a conocer así fue cuando más me enamoré de lo que es básicamente la licenciatura en marketing porque a mí me encanta crear entonces yo marketing más que todo lo enfoco a la creación y no tanto a la venta la venta es un plus que su principal objetivo es la creación. Exacto, pero también Roxana, ahí sí la voy a, no, no la voy a corregir porque yo sé por qué me lo dice así, pero sí quiero dejar algo claro. Eh, si bien es cierto, eh, no es solo eso, no es solo vender, pero sí es importante que entendamos que todo lo que creemos, porque en este caso se dice, para usted marketing es crear, pero lo que usted cree tiene que ser ajá ya porque si usted se pone a crear a crear y a crear pero lo que usted crea no impacta no vende verdad entonces y fíjese que él sabe por qué se lo pongo así de claro porque fíjese que a mí me pasaba por ejemplo con una persona de un trabajo que yo tuve yo era la supervisora de ventas del área de tiendas de centros comerciales vendíamos tecnología le voy a poner así breve teléfonos celulares importados, gadgets, cargadores, audífonos, saldo de todo. Todo lo que tenía que ver, éramos multimarca, además de que vendíamos de Claro, de Tigo, de Movistar, de Giselle y todo eso. Pero me pasaba que nuestro fuerte no era vender lo de los distribuidores de, de las telefonías de acá del país, sino vender nuestro producto que era en este caso los gadgets y los teléfonos importados. Pero yo era la supervisora de ventas, había una persona encargada de compras. Entonces, esta chica de compras era, creo que era mercadóloga, la verdad, que nunca supe, fíjese. Pero tenía el talle, vea. Yo decía, mi jefe la contrató seguramente porque era de mercadóloga o algún conocimiento tenía, o no sé, la verdad. Pero yo choqué siempre con ella, fíjese, porque a mí me exigían un número en el área de ventas y por ende, o sea, yo necesitaba vender lo que el cliente quería porque estamos para solucionar un problema, ¿verdad? En el caso de la venta directa. Estamos para solucionar problemas. Pero qué sucedía? La de compras me mandaba productos que cero que ver, o sea, productos que no impactaban, no pega, se me pegaba para en la tienda. No 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 eh, no hacía furor al cliente, me explico. Entonces yo decía, "Dios mío, ¿qué hago?" Y mis vendedores se pasaban quejando porque yo les topaba el cerco cuando no cumplían las metas y qué pasó y les jalaba la greña y les jalaba el aire a cada uno. Entonces los bichos me decían, es que mire ese producto tan feo que nos mandan, ese producto aquí no impacta, ese producto no vende, ese producto se pega, ese producto muy grande." Entonces yo les decía, claro, ellos estaban directo con el cliente, pero ¿y por qué dice que no? Y yo los regañaba, me decía, no, aquí hay que hacer bien el proceso de la venta y los, y los capacitaba todos los lunes y eran unas aladas de ahí. Pero yo, por ser mercadóloga, también me tocaba andar ahí investigando lo que podía, porque toda la mala me podía en los centros comerciales, entonces era como me le acercaba a la competencia y ya no sacaba mucha información pero ahí mandaba a alguna de mis amigas a hacer mystery shopping para averiguar qué estaba haciendo la competencia, para ver qué pasaba. Y justo, o sea, realmente el producto no era para nuestro segmento, no impactaba, no gustaba, eh, no nos no gustaba. Entonces yo en las reuniones de líderes me sentaba y me ponía a pelear con la de compra. Se me impactó una respuesta que me dio y ahí es por eso que dudo, que a saber, no sé si tenía algún conocimiento previo o, o, o lo tenía pero no lo aplicaba, pero una vez yo le dije, "Mire, pero y, ay, y basado en qué usted compra ese producto, o sea, porque ya lo compraba que a China, que a Estados Unidos, que no sé qué, vea." Y decía, "Pero pero basado en qué lo compra?" "Ah, porque a mí me gusta." Ay, miren, me mató. Porque yo dije, ¿cómo, ¿cómo es posible que usted piense que porque a usted le gusta es lo que mi cliente quiere? Entonces ahí yo me di cuenta que ella no había hecho un análisis del comportamiento de nuestro cliente, que es lo que el concepto de marketing dice, ¿verdad? Dice que estudia, que es la disciplina Oye. que estudia el comportamiento del mercado y del cliente. Ella en ningún momento había ido a hacer una investigación. Ella no sabía ni qué tipo de cliente nos compraba a nosotros, ni, ni si eran hombres, si eran mujeres, ni qué edades andaban, ni si cuánto ganaban, nada. Ella no sabía nada del de segmento de mercado al que nos dirigíamos. Ella compraba porque a ella le gustaba, decía ella. Es que decía ella, allá en Estados Unidos, este producto, eso nunca se me va a olvidar, me dijo, está de moda, me dijo. Mire, y yo la pregunta que le hice, pero ahí usted, ¿dónde vive, mija? ¿Verdad? ¿Y para quién está vendiendo usted? ¿Para Estados Unidos para El Salvador? O para el Salvador. sea, ubiquémonos, ¿verdad? Entonces, esa parte es lo que a mí me hizo entender. Lo que, por eso le decía a Roxana: podemos crear un contenido súper espectacular que creamos que es bueno y que a nosotros nos gusta como nos quedó, pero tengo que hacerlo pensando en lo que mi cliente quiere ver. que es lo que yo le voy a transmitir a mi cliente? Que impacte y que venda. ¿Verdad Karen? Tiene la palabra. Sí, no sé si me escuchan. Claro que sí. Sí, sí, en la parte igual, eh, yo la apoyo en eso. Yo trabajo en la área de ventas. Y por lo mismo que trabajo en la área de ventas, me, me gustó lo del marketing, porque saqué este, un técnico en mercadeo y ventas. Porque va junto. Y, y, y eso es lo que me gusta porque es crear la necesidad del cliente. Y lo mismo, lo mismo pasa. Yo trabajé anteriormente en una empresa y pasaba lo mismo. La compañera, o sea, ella veía la, lo que a ella le gustaba, pero no la necesidad. En cambio, cuando uno está en la parte esa de que ve la necesidad del cliente y a la palo del marketing, se hace, se hace un producto que al cliente le gusta. Entonces, el marketing para mí... Es eso, es este, eh, buscar la estrategia para lo que al cliente también le favorece y que el marketing es súper amplio, ¿verdad? Pero sí, si el apoyo en eso, eh, creo que sí es bien acertado eso. Gracias, Karen. Y fíjese que también, más que crear la necesidad, entender la necesidad que el cliente tiene y qué es lo que yo como marca o como empresa le voy a solucionar con mi producto, ¿verdad? Roxana quiere agregar algo. Dice que yo tengo una duda. Dígala. Este, en lo que llevo la carrera, uh -huh. he tenido, bueno, como dos exactamente de marketing, pero en las dos me han dado dos como conceptos y las dos me han dado su, su, su ¿cómo se dice? Su respaldo con esos conceptos. Su soporte. Pero una licenciada. Ajá, una licenciada me decía que, es, eh, que se creaba la necesidad del cliente y la otra licenciada me dice que no se crea, sino que se satisface. Entonces, yo siempre me quedé con esa duda. ¿Creamos necesidad o satisfacemos necesidad? Porque es algo que hasta el momento todavía me hace más Me hace, hace, hace como boom. De, ajá, y ahorita ajá. Que la compañera lo acaba de de, 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 de... de decir, de, de, de decir, ajá, me fue como que... Uh -huh. Fíjese que cre creo, Roxana, y, y aquí eh, apoyando la, la noción de las dos docentes que usted dice que le dieron un concepto diferente, aquí yo creo eh, que los dos pueden llegar a ser válidos, ¿verdad? Siempre y cuando, y va a depender también de qué es lo que yo comercializo, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted entra al Dollar Cit, Sabemos que el dólar city para muchos es un problema entrar. Hay gente que dice: Ay, mejor ni. Er Mi hermana es una. Mi hermana dice: Ay, no, yo ahí ni, ni entro. Yo me he prohibido ir este mes ahí y se lo pone hasta de meta, no ir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se lo pone? Porque va a depender del cliente, Roxana. Porque hay clientes que decimos: No es que yo realmente. Este, voy a ir, voy a ir ahí porque necesito comprar. Por ejemplo, mi esposo va porque le gusta comprar ahí como el veneno de los insectos, ¿verdad? Que el de las cucas, que, que el de zancudo y él me dice yo y, o cosas para el carro. Pero él solo va a ese pasillo, no se va a todos los pasillos como normalmente me voy yo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque él va porque necesita un producto específico y ya lo sabe. Pero hay clientes que van y dicen, voy a comprar un cargador. Y solo van por el cargador de tres pesos y salen gastando 30 dólares porque se fueron a dar la vuelta a todos los pasillos. Ah, ya que ando aquí, dice. Entonces, ese cliente, a ese se le genera la necesidad con ver el producto. Entonces, aquí, Roxana, los dos conceptos pueden ser válidos porque depende de la tipología variada de clientes que hay. Ya habemos muchos clientes que compramos porque de verdad lo necesitamos, pero habemos otro montón que compramos por impulso y porque creemos que lo necesitamos. Vale, por ejemplo, fíjense, y, y aquí va a depender de los locales. Rapidito, con esto voy a cerrar por temas de tiempo, pero, por ejemplo, ya le dije, mi esposo va a específicamente algo al City pero métalo a Amazon y sufre. Porque cuando él empieza en Amazon a ver, oh, a veces me dice, ay no, desde que me metí a ver unos productos de Amazon en TikTok, a cada rato me salen cosas de eso. Y los va metiendo al carrito, ¿sabes? Y ni los compra, pero los va metiendo al carrito. Yo, yo siempre había, hasta se ríe y se burla, porque me dice, mira, este volado, me dice. Hace poco me estaba enseñando unos videos de un producto que era como para escurrir, el, oiga lo que era. Era un volado que usted ponía el mascón para lavar platos, ni lava platos para empezar, pero era un volado para lavar platos que usted ponía, ya me voy a ir porque está en el otro cuarto, que usted ponía el mascón y le hacía así, Y entonces toda esa agua la ahorraba para seguir lavando. Eh, todo el, el jabón que, que usted escurre ahí, porque es jabón limpio, se escurre en un, en un depósito y entonces ese mismo, después con otro piquito que salía del mismo aparatito, Seguía ocupando el mismo jabón. Entonces me decía, mira, qué chido, no sé cómo hemos podido vivir sin esto. Me dice él bromeando. Entonces es lo que yo le digo. Pero, qué es, le, ¿qué es lo que le generó a él esa necesidad? La publicidad que han creado. La demostración en el contenido creado en un TikTok. Imagínense. Entonces, sí puede ser que se cree en algunos casos, Roxana. Y en otros, en donde la necesidad ya existe y estamos para satisfacerla. Eso es sí o sí. Va a depender de la tipología variada del cliente y de los productos también y del tipo de contenido. Y si a usted le gusta crear, usted ahí va a ir comprendiendo y, y haciendo match con todas esas cosas, ¿verdad? Bien, miren, por temas de tiempo, porque no me gusta que se queden hasta más tarde bam, y que el jueves sí nos vamos a tener que quedar hasta más tardecito. Nos vamos a quedar hasta aquí en las funciones del marketing. Estas cinco funciones que ustedes ven acá son de las principales que los mercadólogos debemos de conocer o que las personas que nos vamos a dedicar a la parte del marketing, aún no teniendo una formación, digamos, superior, o sea, de universidad, debe de saber que las tiene que realizar o que las puede realizar. Ahora, lo que voy a hacer es compartirles esta presentación para que lean, porque en cada una de las láminas que siguen está la explicación de cada función, de la búsqueda de oportunidades de negocio, otra función que es el análisis de los consumidores, otra que es el análisis de la competencia, otra función que es el diseño de las estrategias de marketing y la implementación, control y evaluación de las estrategias. Con esas cinco estaríamos como por lo menos abarcando lo más básico del parte del marketing. Y, me leen un poquito de los antecedentes y acá hay un video que los que puedan lo miran, que es un video de refuerzo teórico. Y acá hay uno también que les puede servir, son dos. Esto es para que entendamos la evolución del marketing y sus tres etapas. Los que puedan, vean el material y mañana en los primeros minutos lo vamos a terminar de estudiar y a partir del minuto 20-25 empezar con tema nuevo, ¿verdad? Para no entretenernos mucho en esta parte y estaríamos finalizando mañana, perdón, a las 8 y 20, 8 y 25, el contenido 1 y empezamos el contenido número 2, que la ventaja es que como es Marketing Mix, el día este jueves podemos complementar porque vemos la aplicación, ¿verdad? Así que si no terminamos Marketing Mix mañana no hay problema porque el jueves nos toca ver la aplicación de las 4P, entonces cae bien. Eh, amarrar los dos temas también de lo que no se logre terminar, ¿verdad? Antes que se retiren rapidito, sí es importante que tomemos asistencia, así que les voy a decir su nombre y cuando escuchen, por favor, me dicen presente. Los que no pueden abrir micrófono, sí les voy a solicitar que me pongan presente en el chat y yo después me quedo revisando quiénes me pusieron ahí para ponerles la asistencia, ¿verdad? Eh, permitan, ahorita estoy cargando la lista rapidito, esos dos minutos más y nos podemos retirar a descansar. Solo más que me cargue. Ya está. Según mi lista, tengo 30 personas aquí inscritas, pero vi que se conectaron como 20, así que es importante por eso tener esa asistencia. Sin embargo, como les digo, hay alguien que mañana va a monitorear los tiempos conectados. Verónica Arleni Cardona Celaya. Verónica, fíjense que cuando me cambio de chat, me cambio a la Aquí está, presente. Bueno, hasta el final voy a ver, porque me cambio de, de, de pantalla y no logro ver los presentes rápido. Así que voy, voy a decir dos veces y si no me contestan, pues paso y, y, y después reviso. Eh, Jocelyn Marlene Díaz. Presente. Gracias. Ronnie Osvaldo Claros. Presente. Cintia Michelle Chávez. Presente. Gracias. <coughs> Juliana María Amaya. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Melvin Rafael Díaz. Eh, Luis Alberto Olano. Presente. Gracias. Patricia Elisa Orellana. Marto Ebenor Ponce. Presente. Gloria Guadalupe Cornejo. <laughs> Isa María Durán. Gracias. Presente. Pamela Melissa Padilla. Presente. Gracias, María Lourdes Cerón. María de Lourdes de Cerón. Joana Michelle Menocal Escobar. Luis Ernesto Castillo. Blanca Carolina Guevara. Wilber Ariel Besa García. Presente. Wilber Alfredo Ortega Morales. Henry Antonio Pérez Corcio. Nancy Beatriz Joel Jacinto. Joel Jacinto. Roxana Elizabeth Chávez Galicia. Presente. Gracias, Karen María González López. Presente. Roxana Magali Brito. Presente. Sandra Abigail Zabaleta. Presente. Alba Isis López Montalvo. Jessica Tatiana Molina Alemán. Presente. Gracias. Rosa Evelyn de Álvarez Enríquez. Presente. Y Lucía Esmeralda Zavala López. Presente. Gracias. Muy bien. Yo después reviso los chats. Ahí veo que hay varios. Bien. Muchas gracias. Nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, la verdad es que ha sido un gusto y me gustó la participación a pesar de ser el primer día y para los que no se animaron todavía a participar, no hay problema. Pueden hacerlo en el chat también. Esas también son válidas y mañana espero que ya se atrevan a abrir un poquito más el micrófono. Pasen feliz noche. Por WhatsApp les voy a compartir la presentación para que la lean y nos vemos mañana siempre a las ocho. Se cuida. Gracias, Val. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, buenas noches, se cuida. Sí, gracias igual, bendiciones. Gracias igual. Gracias. ¿Cómo que te contestas antes de allá tu